¡Hey, socio! ¡Qué gusto volver a verte! Y para aquellos que no me conozcan, yo soy el Fan Detective. Contesto preguntas por unos cuantos likes y una que otra suscripción. Y también soy como una especie de caza recompensas de las figuras y coleccionables más buscados. Y este es mi día a día en la oficina. Y antes de mostrarte qué cosas encontré, pues quiero ponerte al corriente con las noticias más importantes del mundo del coleccionismo. Por cierto, McFarlane Toys ya abrió oficialmente su tienda en mcfarlanetoysstore.com y ya tienen una que otra exclusiva. El primero es un paquete de DC Multiverse, es el de Batman, el último caballero en la Tierra, que incluye las cuatro figuras que se lanzaron anteriormente. Me refiero a Omega, Batman, Wonder Woman y Scarecrow, y todas las piezas para formar a Bane. Todo esto viene en una caja gigantesca. El set cuesta $125. Y va a salir en octubre del próximo año. Suponemos que esta va a ser la primera de muchas exclusivas establecidas por la tienda, así que vamos a tener que estar atentos a medida de que avanzan los meses, porque de seguro nos van a dar buenas exclusivas. Gracias a la página de ToysOnFire.ca, tenemos nuevos listados de las próximas figuras de McFarlane Toys de DC Multiverse. Quiero aclarar que todavía hay muchas figuras que no han sido reveladas oficialmente de las últimas waves. Nos han estado llegando poco a poco, y totalmente mezcladas, pero aquí les va un adelanto. Se vienen dos figuras más de DC Gaming de la Batifamilia. Una ola completa de figuras del Caballero de la Noche regresa con todo y Bab. Bueno, acá la llaman CTB, Collect to Build. ¿Quién colecciona para armar? Las figuras anunciadas son la de Batman, Robin, Superman y el Joker. Y si las compras todas vas a poder formar al Armored Batman. Y también va a haber tres versiones diferentes del Guasón, porque van a sacar las figuras de los cómics de los tres Jokers. Y otras figuras más de Batman Beyond. De hecho, va a salir Batwoman del futuro. A pesar del polémico estreno que ha tenido la nueva serie de los Amos del Universo Revelación, pues parece que esto no ha afectado las ventas de sus figuras. Y la segunda wave ya está a la vuelta de la esquina. Me refiero a la línea de Masterverse. Y al igual que pasó con la primera ola, va a presentar tres personajes principales y un comodín. En este caso es Spycor. Los demás personajes son Tila, Beastman y Man at Arms. Tila y el Hombre Bestia van a aparecer con su look post-cataclísmico, mientras que Spycor y Man at Arms pues lucen como siempre. La que más ha cambiado es Tila, pero va acorde con su nuevo look en la serie. Inclusive viene con su arma multifuncional en tres formas: espada, bastón y mango. El Hombre Bestia solamente trae un látigo. Y Man at Arms pues trae su característica armadura y su mazo. Y Spycor incluye su clásica arma naranja. Por el momento Mattel no ha anunciado cuándo van a salir estas figuras, pero el sitio de venta de figuras de Entertainment Earth tiene la preventa. Y ahí dice que van a salir en octubre. Y Walmart dice que van a costar $19.99. Y durante la Comic Con at Home sacaron en exclusiva esta edición de coleccionista de Scareglow. La verdad es que está muy detallada. Su esqueleto y cabeza brillan en la oscuridad. Y la figura pues está sumamente articulada. Tiene 30 articulaciones. Así que las poses son infinitas. También viene con una capa articulada, manos adicionales. Y también trae un paquete especial de LEDs con luces púrpuras y blancas que exageran el efecto de brillo en la oscuridad. Quiero aclarar que esta figura también es de la línea del Masterverse, pero por ser edición especial, pues cuesta $35 y obviamente a estas alturas ya está agotada. Se podía comprar en la página de Mattel Creations. El sitio también reveló otros listados de figuras de He-Man. En este caso solamente tenemos los nombres Viking He-Man, Barbarian Skeletor, Fisto, Andra y Stinkor. Los cinco están listados para salir en diciembre de este año, con un precio de $23.99, dependiendo en dónde los compres. No se sabe si estos van a ser parte de la línea del Masterverse, porque las figuras anteriores tenían en el título Revelación, y estas no. Por otro lado, QMX reveló que se asoció con Mattel para producir nuevos Q-Fix de los Amos del Universo. No sé si lo habías notado, pero ellos están produciendo excelentes figuras para múltiples marcas, y Motu va a encajar perfectamente en el estilo de Q-Fix. Tengo entendido que solamente van a sacar figuras de la línea clásica de He-Man. Por su parte, Mondo revela una nueva figura del Skeletor de Revelation. Es de 30 centímetros y viene con tres diferentes expresiones faciales. Una capa esculpida, y lo pintaron para simular su look animado. Aún no sabemos qué accesorios va a incluir, ni cuánto va a costar. También nos dieron un vistazo a Scareglow, y como puedes ver, su look es clásico. Por su parte, Mattel reveló que su próxima figura de la línea de Origins Deluxe va a ser Mosquitor. Esta figura sale este mes y va a costar entre $19.99 y $21.99, dependiendo de dónde la compres. Y por si acaso estás coleccionando la línea de Origins, la Wave 5 va a traer a Evil-Lyn en esta variante, a Merman, a Faker y a Fisto. Por otro lado, no sé si recuerdes que en el 2019 Boom Studios sacó una miniserie crossover entre los Power Rangers y las Tortugas Ninja. Y en los últimos números se les dio a las tortugas el poder de convertirse en los Turtle Rangers. Pues Hasbro acaba de revelar que las figuras de ese crossover ya están a la venta y son geniales. Son parte de su línea de figuras de Lightning Collection. Así que chequemos estos sets.
Empecemos con los paquetes dobles. Tenemos a Leonardo y Donatello como Ranger negro y azul. Después está Mikey y April como los Rangers amarillo y rosa. Rafael viene con un soldado del pie, que puede convertirse en Tommy Oliver. Estos sets dobles cuestan $52.99. Y Destructor viene como Ranger verde. Este cuesta $31.99. Todas son figuras de 6 pulgadas. Y como puedes ver, traen accesorios extras, incluyendo cabezas y manos. Todos ellos van a salir en abril del próximo año. Y ya que estamos hablando de las tortugas a principios de año, Playmates anunció dos increíbles sets, que en conjunto traerían a las 12 figuras más icónicas de la línea de juguetes de las tortugas de los años 80. Cada set incluye 6 figuras de las tortugas. Las tortugas vienen envueltas en su guarida, y los villanos vienen en una caja con la forma del icónico vehículo del módulo mutante. El primero incluye a las 4 tortugas, Splinter y Destructor. Y el segundo set trae a Bebop, a Rocksteady, a Baxter, Stockman, Slash, a Crank y a un soldado del pie. Cada figura viene empaquetada individualmente con su tarjeta blister original. Estos sets ya están a la venta y puedes comprarlos por $99.99. Por su parte, NECA Toys reveló el empaque de sus próximas figuras de las Tortugas Ninja, Turtles in Time. Tenemos a Rocksteady y a Bebop en su versión pirata. Y también tenemos a Baxter Stockman. Se supone que sale en este mes. Continuando con más del mundo de los coleccionables, NECA compartió estas nuevas imágenes de los Alien What If. Estos son los xenomorfos del videojuego Arcade, de Alien vs Predator. Estos se llaman Arachnoid, Chrysalis y Razor Claws, y están pintados con un estilo mucho más real. Las figuras saldrán primero en Walmart. De hecho, ya comenzaron a salir y aparecer en algunos anaqueles, sobre todo en los Estados Unidos. Ahora brinquemos a Marvel Legends. Para empezar, tenemos la wave de la serie What If, y con ella vamos a poder armar el BAB del Vigía, o The Watcher. Van a ser 8 figuras, y como puedes ver, incluyeron a T'Challa como Star-Lord, a la Capitana Carter, al Zombie Hunter Spidey, al Doctor Strange Supreme, a Haste Nebula, a la versión de Loki de Sylvie, y la armadura Hydra Stomper. Para formar el BAF vas a tener que comprar solamente a T'Challa, a Hunter Spidey, al Doctor Strange, a Nebula y a Sylvie. Ah, y también a Peggy. Estas figuras tienen un costo de $22.99 y al parecer van a salir hasta febrero del próximo año. Por cierto, Hasbro lanzó una nueva ola retro de Marvel Legends, y esta vez es de los Cuatro Fantásticos. Son 6 figuras, que incluyen la Mole, la Antorcha Humana, el Señor Fantástico, la Mujer Invisible, High Evolutionary y Psycho Man. Todos vienen con tarjeta retro, y al mismo tiempo el sitio de Hasbro Pulse pues va a tener en exclusiva estas versiones alternativas de Sue y Johnny. Como puedes ver, ella viene en su versión invisible, y Johnny en su versión humana con su traje clásico. También tenemos el paquete de la X-Force, que trae 3 figuras. Incluye a Cannonball, a Domino y a Rictor. Y también tenemos este paquete de un ninja de la mano. Cambiando de tema, hace unas semanas sale una nueva figura de Wolverine de la caricatura noventera de los X-Men. Quiero resaltar que esta es una de las caricaturas más icónicas de Marvel de todos los tiempos. Y puedes revivir esa nostalgia cuando quieras, porque sus 5 temporadas están disponibles en Disney Plus. Pero a lo largo de los años, la serie se ha mantenido viva gracias a sus memes, sobre todo por el de Wolverine Crush, que se origina de una escena del episodio 5 de la primera temporada. Durante esa escena, Wolverine mira con mucha nostalgia una foto de Cyclops y de Jean Grey. Obviamente el meme juega con esa escena, y la foto en el retrato pues siempre varía. Creo que la primera vez que se usó fue en el 2011 con una foto de Scarlett Johansson. Te menciono esto porque ahora ese icónico meme ha sido inmortalizado por Mondo en este coleccionable de edición limitada. La figura nos presenta nuevamente a Wolverine reviviendo ese raro momento de introspección. Como puedes ver, la figura incluye 4 cabezas adicionales. Por cierto, una de ellas es de Morfo. También trae garras retraídas y extendidas, y un efecto de energía de garra relámpago. Y obviamente la foto de Jean Grey y de Cyclops. Y por supuesto que puedes cambiar esa foto y poner la que tú quieras. Y también incluyen una pierna de pavo. La pierna es otro guiño de la caricatura que también vive a través de internet. Ese momento es sacado del episodio que se llama El Círculo Interior. Creo que es el capítulo 45. Ahí Wolverine corta una pierna de pavo y le da un mordisco. Es un gif que ahora se comparte con mucha frecuencia y fuera de contexto. La figura se fabricó exclusivamente para la San Diego Comic Con y estuvo en preventa en mondoshop.com por $200 desde el 23 de julio. Y pues ya está agotada. Todavía la puedes encontrar con algunos revendedores, pero no sé si estás dispuesto a aflojar más de tu bolsillo. Lo más grandioso de esta figura es que se podía personalizar fácilmente para crear más memes de la vida real. Por su parte, Aaron Studio reveló estas nuevas estatuas de Marvel Comics X-Men Mini Co. Lo más atractivo de esta serie es que las estatuas se pueden combinar para formar un diorama más grande. Pero para lograrlo, vas a tener que comprar el set completo. Las figuras de esta colección incluyen a Cíclope, Wolverine, Jean Grey, Gambito, Storm, Psylocke y Bestia.
Las estatuas miden aproximadamente 6 pulgadas y tienen un precio entre los $40 y $45 por figura y deberían lanzarse en el segundo trimestre del próximo año. Ya puedes apartarlas en preventa en la tienda de Iron Studios. Continuando con más, Hasbro nos comparte estas nuevas imágenes de las figuras de Ghostbusters Afterlife Plasma Series. En ellas vemos a la nueva generación de cazafantasmas, Trevor, Podcast, Loki y a Phoebe. Pero eso no es todo, porque también tenemos a Peter, Ray y Winston. Todas estas figuras van a estar disponibles muy pronto, y otras van a llegar hasta finales de otoño. Por cierto, ya se pueden comprar las figuras de los cazafantasmas Sorpresa Espeluznante, y cada una cuesta $230 pesos mexicanos. Aproximadamente unos $11. Dime qué fue lo que encontraste esta semana, qué compraste, qué nuevas figuras agregaste a tu colección. Y recuerda que ya estoy trabajando en la siguiente temporada de Preguntas y Respuestas. Todos ustedes me hacen muchísimas preguntas y quiero contestarlas todas, pero es imposible hacerlo del día al día. Lleva muchísima investigación, sobre todo porque quiero que tengan pura veracidad, la verdad absoluta. Así que voy lento pero seguro, pero ya en un par de semanas empieza la temporada de Preguntas y Respuestas para que vayan haciendo si ustedes quieren, si tienen alguna pregunta, si quieren que les busque alguna película, si recuerdan la historia de una película pero no recuerdas el nombre, también me dedico a hacer esas cosas. Y recuerda que si, bueno, contesto tu duda, o si consigo la figura, o encuentro la película que estabas buscando, pues más vale que cumplas tu parte del trato, porque si no voy a utilizar todas mis habilidades para encontrarte, porque yo siempre encuentro lo que busco. Así que nos vemos en el próximo video del Fan Detective. Hasta luego, socios.